Mientras, la bloguera cubana Joanny Sánchez sostuvo en Madrid un encuentro con miembros del Congreso español. Sánchez se halla en estos días en España como parte de una gira por 12 países. Con una mezcla de alegría y curiosidad y también con muestras de apoyo y admiración, Joanny Sánchez habló ante parlamentarios españoles con los que trató el tema de la Cuba actual, tema que la ha llevado a crear un blog leído por millones de personas en el mundo. Habló de la política en la isla, de sus cambios y de las esperanzas a nivel de pueblo. En la reunión brillaron por su ausencia los representantes del Partido Izquierda Unida, los que optaron por evitar el encuentro en el Congreso. Joanny dijo que le hubiera gustado discutir con ellos algunos puntos importantes sobre Cuba. También dio gracias por la solidaridad de los parlamentarios españoles con el pueblo cubano y con la lucha democrática de los civilistas y disidentes de ese país. La bloguera manifestó ser una persona sin una línea ideológica definida o esquemática que trata de moverse en muchos espectros políticos. Entrevistada por Televisión Española, destacó que más allá de los pequeños espacios económicos abiertos por el gobierno de Raúl Castro, lo que está cambiando en Cuba es que los cubanos están empezando a decir críticas cada vez de forma más masiva. También dijo que las reformas en la isla se realizan a una lentitud desesperante y puso de relieve que ella centra más sus esperanzas no en los cambios que vienen desde el gobierno, sino en los que vienen de personas como las Damas de Blanco. Sobre la represión en la isla señaló que daría esperanza ver a los cubanos salir a las calles para cambiar lo que no les gusta, pero precisó que todavía las nuevas tecnologías de comunicación tienen muy poca incidencia en el país. Y Joanny Sánchez eh, pidió en España que la posición común europea no cambie, así como tampoco la ayuda a la disidencia dentro de la isla.